En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias relacionadas con estrellas del fútbol como Messi, Mbappé o Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de varias estrellas mundiales del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Lionel Scaloni sobre Leo Messi. Scaloni destacó el papel de todo el equipo en conjunto en estos últimos partidos y dijo: mientras el equipo funcione y dé señales positivas, no tenemos que retocar tanto, solo hacemos modificaciones en base a cosas en las que podemos hacer daño al rival. Pido a los jugadores que no bajen el pistón. Cuando apenas iniciábamos esta andadura con la selección, fuimos a hablar con el Cholo Simeone. Nos encantó su manera de recibirnos y su manera de entender el fútbol. Vamos por la misma línea de crear equipos. Creemos que lo más importante es eso y si encima los jugadores son buenos, mejoramos todos, contestó. Y finalmente Scaloni destacó la figura de Messi y dijo: el equipo es el que hace que él sea mejor, se siente cómodo entre sus compañeros y eso es lo que le hace a él aún mejor. Sin el equipo, el rendimiento suyo no se ve tan reflejado. Por tanto, esta es la opinión de Lionel Scaloni sobre el rendimiento espectacular de Messi en la selección argentina. Vamos a hablar ahora de un compañero del argentino en París, de Sergio Ramos, que está desafiando a los servicios médicos del club. Cuando todo parecía indicar que se podría ver ya el debut de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain contra el Angers este próximo fin de semana, el defensor sufrió un revés en su recuperación y todo apunta a que su estreno se aplazará al menos unas semanas más, algo en lo que no está del todo de acuerdo el propio futbolista, quien, según informó el diario El Equipo, se encontraría en condiciones para jugar y volver lo antes posible, a pesar de no haber obtenido el alta médica. Todo se debe a la desconfianza de los servicios médicos del cuadro parisino, ya que prefieren mostrarse cautelosos por el riesgo a una recaída del camero en caso de disputar sus primeros minutos. En ese caso, todo el trabajo realizado hasta la fecha habría sido en vano y tendrían que volver a iniciar un proceso de recuperación como el que lleva desde que llegó a la disciplina del cuadro francés. De este modo, sin alta médica, el español no podrá volver al verde, al menos en los próximos dos encuentros ligueros y en el de la Champions, que jugará el Paris Saint-Germain contra el Leipzig. Una fecha proporcionada por Le Parisien podría ser el 29 de octubre contra el Lille. El tiempo lo dirá. Pero por ahora, Ramos, que no debutará con el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé, y es que él sí que está preparando ya el duelo ante el Angers. Tras proclamarse campeón de la Liga de las Naciones con la selección francesa, Mbappé, autor del controversial gol del triunfo ante España, regresó a la disciplina del Paris Saint-Germain. El astro galo, ya centrado al 100% en su club, se puso manos a la obra y fue uno más en el entrenamiento de un PSG que tiene sus cinco sentidos puestos en el choque frente al Angers de este viernes 15 de octubre. Y es que además de estar preparado ya para este siguiente partido, va a tener que sufrir el asedio del club en lo que a su futuro se refiere. El PSG tiene un asunto pendiente que resolver. La continuidad de Mbappé no está asegurada y eso obliga al cuadro parisino a tener que estar con mil ojos puestos para evitar que se marche al Madrid. El cuadro francés va a hacer hasta lo imposible por intentar retenerlo, algo que el propio Pochettino confirmó en su intervención en el partidazo de COPE. Además de hablar de la forma en la que se gestó el fichaje de Messi, el técnico se pronunció sobre el caso de Mbappé y dijo lo siguiente: a los jugadores de fútbol no se les puede subestimar, tienen entornos y gente que aconseja, pero ellos tienen su propia decisión. Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo con 22 años y un gran potencial. ¿Quién puede pensar que el PSG no quiere que continúe aquí por muchos años más?
el club va a intentar convencerlo y seducirlo para que siga aquí, así lo afirmó el argentino. Pochettino sabe que el Madrid está pendiente de su estrella, pero eso no le quita el sueño y dijo: yo me quedo con que la situación está abierta y en el futuro puede pasar cualquier cosa. La posición de hace unos meses atrás puede cambiar en el futuro. El PSG tiene la esperanza y la capacidad para seducirlo y ofrecerle cosas para que pueda quedarse y ser feliz. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y las posibilidades de que pueda cambiar de idea están ahí, así lo comentó Pochettino. A pesar de todo lo que se está hablando, el argentino ve a Mbappé muy tranquilo y dijo: él es así y tiene mucha personalidad y un carácter sociable. Tiene las cosas claras y le encanta el fútbol. Tiene 22 años, pero tiene una madurez muy alta para gestionar ese tipo de situaciones sobre su futuro. No tengo ninguna duda de que Kylian puede afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro. Por último, el técnico del PSG colocó al francés en la mesa de CR7 y Messi dijo lo siguiente: no tengo dudas de que está a ese nivel. Es una fortuna tenerle aquí con Neymar y Messi. Es una satisfacción verlo en cada entrenamiento. Está claro que es uno de los grandes talentos. Es presente y futuro. Por tanto, estos son los planes que tiene el Paris Saint-Germain en lo que al futuro de Mbappé se refiere. Y ya para acabar, vamos a hablar de la alarma que hay en París con Keylor Navas. Costa Rica empezó de la mejor forma posible el partido ante Estados Unidos. En el 1, Fuller adelantó a los ticos, pero Dest, con un golazo, igualó las cosas en el minuto 25. Las cosas cambiaron y fueron a peor para los costarricenses, que perdieron a Keylor Navas justo al inicio de la segunda mitad. El guardameta del PSG ni apareció tras la reanudación. El tico tomó la decisión junto a su entrenador de no salir para el segundo acto. La televisión encargada de retransmitir el encuentro informó de que el cancerbero fue sustituido por molestias en la cadera. De esta forma, Leonel Moreira, que no tuvo tiempo ni para calentar, entró al campo en detrimento de su compañero. Por tanto, nuevo revés para el Paris Saint-Germain. Como hemos visto antes, no podrá jugar Sergio Ramos. Todos los internacionales que hay jugando las eliminatorias en América tampoco van a poder estar. El Paris Saint-Germain, recordemos que juega este viernes a las 21 horas con bastantes bajas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!